Te pusieron el palo y le dijiste hace todo menos guapa, ¿no? O sea... Pero ¿por qué? Lo que más gracia me hace es que vamos a estar todo el juego sin poder asesinar. Luego de repente va a llegar un momento en el que vamos a poder, pero ya no nos va a hacer falta. A ver, es que es muy meme. Yo no te voy a engañar. Yo también te lo recordaría. Seguramente yo con más colegueo que la doctora. Pero... Ya, imagino. No te pongas en ruso, teclado. Es que hay una combinación de botones que tengo que hacer dentro del juego, que en Windows desde hace una actualización significa cambiar el idioma del teclado si hay otro existente. Sí. Es un porculo horrible. Pero horrible. ¿A qué necio se le ocurre acampar aquí? Echaré un vistazo. Y si se puede, no sé cómo. Pero hay veces en rol que de repente voy a escribir en ruso sin querer. Entonces no puedo mandar el mío, el dúo. Eso sí que es un por culo. Ropas griegas. Ropas griegas. ¡Pah! Despierta. Despierta. Oh, menuda suerte, ¿estás bien? Vamos, levántate. Mierda, pensé que los tenías debajo. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Mis apuntes. Soy geógrafo. Corteseo, encantado. Parece que nos atacaron. Me robaron todo. Y mis apuntes. Mejor revisa tu bolsa. A ti también. No debería haber intentado cruzar el desierto solo. Encontraré a esos ladrones. Más les vale que mis apuntes no se estropeen. Tenemos suerte de estar vivos. A ver, ¿qué recuerdas? ¿Recuerdo? Me golpearon en la cabeza. Solo recuerdo el sonido de un caballo alejándose. Quizá haya huellas. Espera aquí. ¿Huellas? No lo dirás en... ¿Recuerdos? Bonk. Sí. Le mandaron a la Horny Jail. No lo entenderías. Hablando de la Horny Jail, ¿cuál que hace? O sea, que... ¿por qué? Vale, sí, va. Oh, vale, entonces sí. Te lo compro. No sé, yo sabía que estaba muy liado y poco más supe de él. Por eso digo. Guau, qué... Perfecto. Soy un puto monstruo, ¿vale? Wow, físicas. Mira, mira, más físicas. Escritura arcaica, del Imperio Antiguo. 2018. Vale. ¡Oh! ¡6 años ya! Uf, ¡hostia puta! ¿6 años de 2018 ya? Coñas, me rayó, ¿eh? 6 años. Sí, sí, sí. Solo quiero llorar. Estelian, ¿eres consciente de que si me paso muchos más años haciendo directos, va a llegar un momento en el que rejugar cosas antiguas va a ser algo nuevo para la gente nueva que llegue, ¿verdad? Porque literalmente vamos a jugar cosas de antes de que esa gente naciese. Quiero llorar. Assassin's Creed será el Silent Hill total, ¿eh? Jugamos a Assassin's Creed 1 y de repente la gente, guay, ¿esto cuando salió? Jaja, mira, 2 años después, 2 años antes de que yo naciese, y yo, ¿qué? Yo, mira este. Mira este niño. Tengo 20 años. Ya dándome cuenta de que tengo literalmente de repente 30 tacos. Aquí no estaba ni en proceso. En plan, ¡ah! Tu madre. Vale. Perfecto. No, no, pero fuera coñas, va a llegar un momento en el que nos vamos a quedar así, ¿eh? En plan... mal rollito. Oye, pregunta. Pregunte. Me ha pillado con las defensas bajas. Me ha pillado con las defensas bajas, lo admito. Se me ha caído hasta la antorcha. Estelian, ¿sabes qué juego hay actualización? ¿Te acuerdas del Astro Colony? Que hicimos una serie hace ya tiempo. Pues me han mandado un correo que hay actualización. No sé si ha salido ya o... ¿O qué? Han puesto un montón de contenido nuevo. Sale serie. Me han mandado un correo por lo pronto. Seguro que es el típico automático, pero aparece a mi nombre. Fuera coñas, el juego me gustó, tío. Me gustó bastante. Escritura arcaica, del Imperio Antiguo. ¿No te acuerdas que miramos en YouTube? Porque no lo encontramos. Y decidimos buscarlo en YouTube a ver qué pasaba si lo hacías. Sí, no, o sea, no encontramos el... No encontramos el... El agujero negro, así que nos tiramos al vacío. Pero... Si hubiésemos encontrado el agujero negro, te puedes meter dentro. Entonces, se traga tu base y a ti, y mueres. Véase. Es bastante realista. Porque es lo que pasaría. Exactamente. Que es morir. A ver, se le llama agujero negro porque se traga todo, inclusive la luz. Si no me equivoco, es muy posible que me equivoque. Pasa con la explosión de un sol. O de varios soles. No me acuerdo. Si la masa... Creo que era, si la masa se convertía en bla 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 bla. Es un troncho de masa muy gorda que se traga cosas.